uno, darle su espacio, dos, ponerle algún perrito que le ayude, ¿vale?, a esa interacción social, tanto con nosotros, ¿vale?, como con el entorno. Ahí vemos cómo tenemos a Tizón, ¿vale?, que le hemos puesto dos perritas que son muy agradables y, pues bueno, están interactuando y él hace un pequeño gruñido porque no sabe cómo comunicarse y ese gruñido no es negativo, sino es que es un gruñido por una inseguridad y por un comportamiento aprendido. Y vemos ahí cómo empieza, ¿vale?, a oler, ¿vale?, a tener interacción con los demás. No es que sea pesado, no va a buscarles, pero lo que hace es dejarse interactuar, ¿vale?, cuando se huelen y demás. Y luego, pues bueno, con nosotros, pues como siempre hemos dicho, estamos aquí de cuclillas, ¿vale?, agachaditos, para generarle confianza. Y él poquito a poco, pues va generando confianza entre el entorno. Mirar cómo ahí va a oler él, ¿vale? O sea que muy bien, ¿vale? Ya sabéis que con los perros inseguros, ¿vale?, hay que ir como las escaleras, subir de escalón en escalón. No queramos correr, porque el correr, ¿vale?, el que mucho corre pronto para, ¿vale? Así que ya sabéis, la inseguridad, tratarla minuciosamente y con mucha pausa.